buenas tardes. Bueno, eh, primero a, empezamos agradeciendo la invitación del TEC y estamos muy contentos, lo platicaba con Alberto un momento, de participar en, en este Día del Patrimonio porque da para mucha reflexión, ¿no? El patrimonio en Nuevo León, ahora en este caso el patrimonio documental, ¿no? Que es un tema eh, que a mí me parece fundamental y que creo que con, los, con el paso de los años hemos aprendido a rescatar, a revisar y a regresar esos documentos para desde ahí... Eh, plantear una nueva relación con nuestra historia local, con nuestra identidad y con la historia nacional, por supuesto. En este caso en particular, vamos a hablar de, de una correspondencia, de una relación muy peculiar eh, de dos regiomontanos, de dos Alfonsos, ¿no? <laughs> Alfonso Reyes, otro Alfonso Junco, dos voces poéticas muy distintas, me parece, eh, dos personalidades también muy distintas, pero que extraordinariamente mantuvieron a lo largo de 1918 y hasta la muerte de Reyes una relación. Eh, amistosa, epistolar y también literaria, por qué no decirlo, incluso de, de editorial también. Eh, muy interesante, muy poco estudiada. Estamos viendo aquí que hay un universo por, por explorar. Y bueno, eh, vamos, eh, hemos establecido así, Vamos a, antes de entrar un poco en la correspondencia, vamos a hablar de Afonto Fungo, que es, digamos, el, de la parte de los interlocutores, un poco el menos conocido. En esta biblioteca están sus archivos, me ha tocado revisarlos, he estado desde diciembre del año pasado echándole una mirada y es extraordinario, hay un material abundantísimo, Junco era eh, además contador de carrera, era un tipo muy ordenado, entonces tus papeles están perfectamente clasificados año por año, su registro de su, su correspondencia, sus lecturas, su biblioteca está aquí, entonces es una invitación aprovechando este día para que también nos acerquemos a él. Eh, Junco nació en Monterrey el, 26 de, el 23, 25 de febrero de, de 1896, es decir, era siete años más chico que, que Reyes, que había nacido también en Monterrey en 1889. Eh, y si Reyes era hijo del general Bernardo Reyes, figura fundamental de la historia local, eh, Alfonso Junco era hijo también de un personaje muy importante que era Celedonio Junco de la Vega, ¿no? un poeta, eh, periodista, eh, lo, eh, muy importante, que na había nacido en Matamoros, en la década del 60 del siglo XIX, y había llegado a Monterrey en 1889. Y para mí, en, yo trabajo mucho en la literatura regional, me parece que dentro del reyismo, si podemos calificar esa época, cultural, no solamente política, sino también cultural en Nuevo León, es el gran poeta del reyismo, y, por lo y, y esto implica también una explicación, es un poeta que trabaja en tonos distintos, ¿no? es decir, eh, no es un poeta modernista, estamos hablando del final del siglo XIX, principios del XX, que era digamos la corriente en boga, no solamente en América Latina, sino por ejemplo en la Ciudad de México, eh, Junco trabaja mucho la oda, trabaja el canto, trabaja géneros más cercanos al neoclasicismo, de hecho cuando muere en la década del 40 el gran historiador Héctor González, fundador, un, uno de los primeros rectores de la Universidad de Nuevo León y, uno, y, y tal vez el más importante historiador del medio siglo de la cultura neoliberal, que tiene un, un libro así que se llama Siglo y medio de cultura neoliberal, lo llama El último neoclásico regimontano, ¿no? es decir, el último poeta neoclásico o el gran poeta neoclásico y el último que quedaba de esa generación. Entonces, ese es el padre de, de Alfonso Junco, ¿no? una figura muy importante, un, eh, además fue fundador, trabajó... Fue editorialista primero en El Porvenir, eh, tenía una página editorial muy, muy comentada en su momento, después trabajó en El Sol y es, digamos, que como el germen de lo que sería hoy el periódico El Norte. ¿no? Entonces, esa es la diferencia, digamos, temporal y cronológica y filial de los dos Alfonsos. Eh, Reyes, sabemos que él se va muy temprano a México y después a, empieza su periplo después de la muerte del padre en la escena trágica en febrero de 1913. Él se va primero a Francia, luego a España y ya empieza su carrera diplomática y por supuesto literaria. Junco hace lo propio un poco después, en, mil, en 1918, precisamente, él se va a trabajar a una industria textil que se llama, eh, aquí la tengo, eh, Compañía Industrial Veracruzana, que estaba en la calle Ocampo primero, en el centro histórico de la Ciudad de México, y va a hacer así, va a compaginar toda su vida su labor de contador, de administrador, con la de poeta. Entonces, eh, estamos en los, lo que podríamos llamar una relación literaria, porque... Eh, si bien los tanto Celedonio era muy amigo del, del general Reyes, de hecho él canta cuando se despide de Bernardo Reyes a México, hace una, hay una oda de él, en el primer centenario de la independencia en Monterrey, Junco gana los Juegos Florales con una oda a la ciudad de Monterrey, que es también un poema en corte neoclásico sobre la ciudad, entonces era una, eran figuras muy cercanas. Y lo que sucede es que Junco publica un poema, o está por publicar un libro que se llama Por la senda suave, su primer libro de poesía, su inicio en, en la carrera poética, y le envía algunos poemas a Reyes. Así empieza Reyes, está en ese momento en Madrid, ya, ya había pasado su periplo en Francia, y ahí eh, comienza la relación espiritual. Es decir, el, el, el poeta joven, los dos eran muy jóvenes, ¿no? Es decir, Reyes no tenía todavía, eh, ¿qué digo? No, 30 años, no. ni siquiera tenía 30 años. Era un, parecían mayores los dos, porque son, se hablan de usted, etcétera, pero eran muy jóvenes, ¿no? Junco tendría 21 años escasos, y entonces establecen así: es decir, manda una carta, le manda se presentan y ahí empieza, digamos, esta relación, que como le dijo, va a ser asimétrica, por supuesto, Reyes ya, ya era un escritor conocido en plena formación, y Junco está en, en ese proceso, y ahí empieza esta correspondencia, que va a durar, como le dije, hasta la muerte de Reyes. ¿no? Eh, Junco, además de ser, de, ser, de ser el contador de esta compañía, hasta que se jubila, va a ser el, eh, el tercer director, Gilberto se conoce mucho mejor, de la revista, ha sido una revista, de origen, porque hay, hay que decirlo, Junco también es un, tremendo, un fervoroso católico, y hay una revista muy importante que también habría que estudiar, que yo sé que Alberto lo ha hecho, eh, literaria, de, que crean los hermanos Méndez Plancarte, en los años 30, junto con el padre Ángel María Garibay, también otro gran figura de, de la literatura mexicana, del lado católico, digamos, la revista Ábside en los años 30, y a la muerte de los hermanos Méndez Plancarte, digamos que mueren muy jóvenes, entonces, desgraciadamente, que eran grandes latinistas, eh, Traductores extraordinarios investigadores. La, de hecho, la primera edición de las obras completas de Sor Juana se la debemos a uno de ellos, que publica el Fondo de Cultura. Eh, Junco va a hacerse cargo de la revista Ábside del 55 hasta, hasta casi su muerte en los años 70. Es decir, va a ser el director más largo de esta revista que va a durar muchísimos años, de los años 30 hasta los años 70. Y entonces, una última parte de la relación con Reyes va a ser precisamente. Eh, peticiones para publicar, y Reyes va a publicar cosas bastante importantes, su correspondencia con un hispanista francés, Fulché del Bosch, por ejemplo, se va a publicar primero en Ábside, entonces van a, van, a seguir, van a estar colaborando, se van a enviar libros, no siempre, de hecho nunca, no, creo que en materia poética no van a estar de acuerdo mucho, porque como le dije, eh, Junco es un autor conservador, es un autor que defiende los valores del catolicismo ultranza, va a ser un franquista, Reyes va a defender, digamos, el republicanismo al grado de que él Va a trabajar con los exiliados españoles, eh, en, con el Colegio de México. Junco va a ser opositor a ese grupo. De hecho, tiene disputas famosas desde el Universal o de los periódicos en los que escribía contra los representantes del exilio español, por cuestiones, por supuesto, ideológicas, etc. Entonces, en, ese es el, digamos, el marco de. Porque, como le dije, no eran afines en muchas cosas, pero yo creo que eso es lo que. Una de las cosas que al menos a mí en lo particular me llama mucho la atención es esa posibilidad que tienen ambos de encontrar. Eh, su, un, lugares para, para poder dialogar. ¿no? Por ejemplo, el segundo libro de, 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 de Junco, que se llama El alma estrella, Reyes lo critica, le manda una carta fuerte y él la usa como prólogo. ¿no? En esa carta, nada más me permito así citar brevemente, le dice yo creo lo, la visión que tiene Reyes de la poesía de Junco, está fechada en Madrid en, en, en 1920, eh, lo, Reyes va a recoger esa carta en su libro Simpatías y diferencias, es, es bastante interesante, Dice, ¿verdad le dice ahí? ¿Verdad es que usted no ha llegado aún a la hora de merecer elogios definitorios o a las definitivas censuras? Y más adelante sigue Reyes. Veo en usted una gran aspiración religiosa en torno a la cual se agrupan los afectos más regulares del hombre, los padres, el hogar, la tierra y el cielo. Pero eso no es suficiente, ¿no? Así, eh, sus versos se reducen frecuentemente a consejos, exhortaciones morales. Que me han hecho recordar al tipo, esa, al tipo creado por nuestro Enrique González Martínez, gran poeta, autor de Tuerce el cuello al cid. Entonces, él le aconseja básicamente que tome la religión no como un tema moral, sino como un tema poético, como lo hace, de hecho, la gran figura del catolicismo literario de esa época, de la, estamos hablando de 1920, que es Paul Claudel, ¿no? este es poeta francés, hermano de, la, de Camille Claudel, la gran eh, escultora. Y digamos que esa va a ser la, la gran división, de cómo. O sea, eh, la, Funko va a ser un extraordinario polemista, muy férreo, porque él va a defender los valores del, de la cruz, de él, ¿no? de, de, del catolicismo, eh, y Reyes lo ve como eh, desde el aspecto más bien literario. Entonces, ahí estaría como yo, al menos es como una de las grandes diferencias entre los dos, ¿no? que Reyes asume la profesión de la literatura desde un ámbito estrictamente formal y profesional, en la medida, sin dejar de ser, por supuesto, político, ya sabemos que el Reyes lo era, eh, pero tenían esa divergencia ¿no? de, de, en cuanto a, a miradas, y bueno, y, y aquí voy a dejar para, para el paso a Alberto, ya para entrar en. en en lo que, sí, lo que sería básicamente la, la, la correspondencia. Sí, bueno, muchísimas gracias y yo también, antes que nada, agradecer a la cátedra, a los amigos del tecnológico y sobre todo la visita de ustedes. Bueno, realmente sí, es muy interesante la relación entre don Alfonso Junco y Alfonso Reyes, quizás por tres cuestiones. Primero, son de Monterrey, nunca se les va a olvidar, siempre va a estar el terruño en primer término. Siempre van a pensar en este Monterrey, que los dos lejos, uno en España, otro en la Ciudad de México o donde estén, pero siempre lo importante es su terruño. Y los dos escriben y van a escribir algunas cosas sobre su Monterrey. Segundo aspecto, las diferencias aparte, lo importante es la amistad y sobre todo la fidelidad de las familias. Y yo creo que aquí, tanto don Alfonso como, bueno, los dos Alfonsos, tanto Junco como Reyes, las familias son muy importantes. Eh, ya lo ha dicho Víctor, viene don Alfonso de la familia de don Bernardo Reyes, uno de los grandes gobernadores de este estado. Don Alfonso eh, Junco tiene otra trayectoria, pero las familias son importantes y es lo que va a unir. Y siempre en las cartas va a haber ese, ese importante dato. Las diferencias, aparte... Pero lo importante es que nosotros mantengamos ese espíritu de amistad, de aprecio, sobre todo. <coughs> la, la, el tercer punto, pues los une una cosa que es la poesía y la prosa. No, ya aquí también, eh, sus diferencias aparte, eh, ya también lo dijo Víctor: a, a veces se enojan, a veces dicen cosas, etc. Pero prevalece ese trato fino, delicado, entre dos personajes muy civilizados. Muy de verdad, eh, si ustedes quieren, eh, contemporáneos o se adelantan a nuestra modernidad de hoy, que todavía no sabemos diferir o diferenciar las disputas políticas y luego nos encontramos con desagradables eh, resultados. Y en este caso, tanto con los padres Méndez Plancarte como con eh, don Alfonso Junco, va a haber esa cuestión de amistad, de eh, tolerancia, de respeto y sobre todo la invitación a que se dialogue sobre algo en donde están discrepando. Entonces creo que esos son los puntos muy importantes entre Junco y don Alfonso Reyes. Y eh, en toda la correspondencia que eh, va a trabajar Víctor, eh, y, y pronto seguramente la veremos publicada, vamos a encontrar eso, y, y lo que dice eh, Víctor también me parece muy importante y sobre todo por lo que en alguna ocasión dijeron los padres Méndez Blancarte. La verdad, Alfonso Reyes, yo no sé si ustedes han dimensionado que tienen un personaje, pero de verdad maravilloso, extraordinario, y que merecería que Alfonso Reyes siempre estuviera presente en todos los momentos de la vida, no solamente de Monterrey, sino de todo Nuevo León. Por supuesto, también de todo el país, porque es el gran personaje de la cultura eh, y, <coughs> en general. Y estos dos personajes, eh, por ejemplo, eh, don Alfonso Junco, fíjese lo que, lo que dice en una de sus cartas. Usted que tiene el alma cristiana, aun cuando la vida haya podido llevarlo quizás por sendas varias, o sea, no estamos de acuerdo, lo sabe usted muy bien, además le advierte, y toléreme en este instante de intimidad y acercamiento expresarle mi anhelo de que esa alma cristiana. Es siempre la luz de su camino. ¿Sí? Entonces, a pesar de las diferencias, en Reyes había también esa alma cristiana, que es lo que va a descubrir el, el padre, los padres Méndez Blancarte cuando dicen: Nosotros también tenemos nuestro Horacio mexicano. Y los padres Méndez Blancarte caen rendidos a los pies de Don Alfonso, así, de plano, ¿no? porque ven esas virtudes que no tiene ningún intelectual mexicano, así sean los católicos que hay en ese momento, inclusive quizás ellos. También con los Méndez Plancarte hay un punto de quiebre, sobre todo cuando don Alfonso publica el deslinde y se mete con cosas teológicas. Es cierto, y se los advirtió a los Méndez Plancarte, yo voy a tratar la teología como punto de vista literario, no como punto de vista de fe. Eso a ustedes les corresponde. A mí me corresponde como hombre de letras, como estudioso, hacer este tipo de análisis. Los invitó a que charlaran en su casa, etcétera, etcétera. Ellos no quisieron, eh, pero eso es otro punto. Eh, pero entonces, aquí está, digamos, la grandeza de don Alfonso, también la grandeza de, bueno, de los dos Alfonsos, de ese respeto, de esa tolerancia, que yo creo que son los símbolos distintivos de nuestra modernidad. Si nosotros en una sociedad como la que estamos viviendo hoy, que hay más, dif hay más diferencias políticas, hay diferentes posiciones políticas, pero si no se respete ese principio fundamental de la democracia, que es la libertad y la tolerancia, no vamos a ver esta dimensión de estos grandes fundadores de nuestra modernidad, que es tanto Junco como Reyes, y que nos abren ese camino. Un camino que hoy estamos necesitados de volver a estas fuentes que son tan importantes y que creo que ustedes, como creo, supongo que todos son de aquí, de, por lo menos el estado de Nuevo León, eh, o si son de Monterrey, mucho mejor. Este, tienen, de verdad, un gran, gran aporte con estos dos distinguidos hombres del de estado de Nuevo León que, sobre todas las cosas, siempre pensaron en la amistad, el respeto y la tolerancia. Sí, de hecho, esto que mencionabas, Alberto, de la unión, el, por ejemplo, el suelo nativo, ¿no? Hay muchas, en parte, de las cartas se ponen a recrear, por ejemplo, la, la Sierra Madre, ¿no? Los cerros, las montañas, los paseos al campo, a los alrededores, que también hoy es un tema muy importante. Eh, está muy presente ¿no? en, en esa visión que se queda grabada a fuego en, en, tanto en la mente de Reyes como en la de Junco, que están fuera del suelo nativo. ¿no? Y un poco, por ejemplo, después de este fragmento de prólogo, de, de prólogo carta que le escribe eh, Reyes desde de Madrid, él le contesta, eh, y bien interesante porque es justo lo que dice Alberto, como saben que están en otros canales pero mantiene, ¿no? Dice, le contesta Alfonso Junco ¿no? Dice en una carta fechada el 14 de abril de 1920, ¿no? mi muy querido poeta le dice, nos entendemos, o sea, punto. Es la misma nuestra rara sinceridad neta y cordial. Franqueza por franqueza, su prólogo no me llena. Punto suspensivo. Y lo dice, de vanidad. Y por eso, y porque del todo me gusta, irá al frente de mi libro. Mil y mil, dos mil gracias por su eficaz benevolencia y su valioso concurso. Sigo sus justas observaciones. Él dice, está bien. Este, pero él mantiene, lo había acusado un poco Reyes de ser una prolongación de González Martínez, que es también la gran figura poética, hay que decirlo, de ese momento, porque López Velarde ya estaba escribiendo y todo, pero no, no era todo no, su impacto todavía no se dimensionaba, que va a ser el gran poeta de esa generación, pero en ese momento es Enrique, por supuesto, el, el, como lo dijo Julio Torre en un famoso eh, una famosa frase crítica de un párrafo, ¿no? Enrique González Martínez es nuestro poeta de hoy y López Velarde va a ser el poeta, así como el, el poeta del, de ayer fue Gutiérrez Nájera, González Martínez es el de hoy y el de mañana va a ser López Velarde. Él acepta que tiene eso, y sobre todo en esta vena también católica, pero también se defiende. Es decir, está de diciendo que, que, que esa es su vocación, que es lo que él busca en su senda poética. Y lo mismo va a pasar también con muchos temas que van a discutir, de historia, porque Junco va a ser un gran también, mucho trabajo de Yo la primera vez que leí algo de Alfonso Junco, eh, yo estaba trabajando mucho a Freservano de Hermel, y Junco tiene un libro que es La Increíble Vida o la Increíble Historia de Freservano de donde básicamente yo no estoy de acuerdo en nada de lo que dice Junco, pero reconozco que la pasión con lo que dice, porque Junco siendo regimontano como, como, como Fray Servando, él le da toda la, digamos, todo el crédito a, a las, ya sabemos las penurias que pasó Fray Servando, fue sobre todo con la iglesia, cuando da su famoso Sermón de, de la Colegiata de 1794, donde cuestiona la, la, el manto de la Virgen de Guadalupe, etcétera, que es expulsado, y Junco punto por punto le da la razón, casi incluso a la Inquisición, que juzga también a Fray Servando. Pero aún así tiene la, la posibilidad de, de, de resaltar los valores también literarios de, de Frente. Esto fue la primera lectura que hice y me di cuenta que el, la vena litera, histórica, digamos, de Junco es la reivindicación, de los, igual que la literaria, eh, de los que pueden decir, de los que perdieron, entre comillas, en la construcción de la cultura moderna mexicana. ¿no? Que es, es decir, rescata, eh, tiene un libro sobre Iturbide, tiene un, un, un libro sobre el juicio de Maximiliano, o sea, los personajes que fueron digamos que capitularon, que, que fueron los ante, antagonistas de la historia nacional, y lo mismo en la literatura, reivindica una tradición literaria católica muy fuerte, ¿no? de, de grandes latinistas por lo demás, no de, eh, pagás, eh, el, en el siglo XIX, el, desde los árcades hasta, hasta, hasta la literatura contemporánea, y, y, y eso es algo interesante que nos, que, por ejemplo, en, en lo particular, y ahora que estoy trabajando a Nemesio García Naranjo, otra figura que podríamos eh, ubicarla en esa esfera. Es una, un, un corpus muy importante de ese todo que podríamos llamar, que, que ahora estamos viendo como la literatura mexicana, que es mucho más compleja, mucho más diversa de lo que eh, aparentemente es, ¿no? Porque, se, por supuesto, se escriben, hay cada tradición, cada línea construye una lección retroactiva y orgánica y. Y coherente, entre comillas, excluyendo lo demás. ¿no? Aquí vemos el conjunto y que eso nos permite también, pensando de nuevo en este del patrimonio, eh, las historias regionales. Yo creo, yo tengo un libro sobre literatura regional en es, desde esa perspectiva, ¿no? de cómo eh, eh, la región de pronto deja de ser ese espacio regulado y condicionado por una visión histórica nacional, donde eh, eh, se construye una, una, una idea del espacio como algo repetitivo o, o característico o con ciertas peculiaridades, y si la, la leemos de una perspectiva distinta, encontramos una serie de redes de, de, de vasos comunicantes con, con la cultura nacional o con mundial, etcétera, que nos permiten redimensionar. Y aquí lo que y algo que mencionó también Alberto muy importante es que tanto para Alfonso Junco como para Alfonso Reyes la dimensión local, digamos, tenía un peso muy fuerte. En el caso de Reyes, a mí al menos de mi lectura, en la medida en que estaba fuera del país, en la medida, cuando estaba viviendo su exilio, la parte más cuenta de su, de su andar errante, digamos, por el ámbito europeo o incluso americano, muchas veces recurría al, al, a la condición local, ¿no? porque como dice a la familia, no, el asunto de, era el, el hogar seguro, lo dice en la oración del 9 de febrero, lo dice cuando recuerda su casa, que desgraciadamente ya no existe pensando en el, matrimonio, el patrimonio que hemos perdido, perdimos la casa de Hidalgo, donde creció, la casa que, que era, digamos, el gran lugar simbólico de Reyes, que la recuerda, que le escribió, No están los poemas, el, el poema de los caballos, que es bellísimo, los arcos, ¿no? cómo recordaba, la huerta, cómo recordaba todo eso, ese espacio... Eh, se convirtió en un espacio simbólico con, en, la, en la medida en que él crece y se va ¿no? o sea, Monterrey adquiere y yo creo que para Junco también dimensiones simbólicas ¿no? es el, eh, las montañas épicas lo dicen no hablando parafarseando a Otón, al gran poeta también católico que los dos tienen en común no es el gran poeta de finales 19 de, de bucólico o, o campirano que ellos también eh, entonces este, eh, eh, vemos cómo exacto cómo tienen esa habilidad para dejar trabajar con las diferencias y mantener un trato cordial, lo cual, como dice, incluso ahora es muy difícil. Sí. Bueno, volviendo a los puntos de coincidencia, encuentro otro que yo creo que es fundamental y sobre todo hoy también que estamos más necesitados que nunca, la honradez. En una carta eh, muy interesante de 1930 de don Alfonso, Alfonso Reyes, eh, en las últimas líneas se dice como somos, somos hombres honrados coincidimos en muchos sitios sin habernos los propuesto y aquí eh, eso es un punto también fundamental que es la honradez para ellos eh, yo de don alfonso junco no he trabajado mucho muy poco pero de don alfonso reyes les puedo decir que toda su vida siempre fue de una honradez increíble hace un rato conversando con mis amigos nuevos amigos, les decía que había una mala idea en el Colegio de México con respecto a las finanzas que se llevaron de 1940 a 1958, que fueron los años que don Alfonso lo dirigió. Y si ustedes algún día van al archivo histórico del Colegio de México y piden la documentación relativa a la cuestión de la administración que llevó don Alfonso, que no fue Daniel Cosío Villegas, también eso hay que decirlo, van a ver peso por peso, cómo lo iba cuidando. ¿Sí? Él también tuvo eh, muy buen juicio en el sentido de que a veces es imposible que el gobierno de la República subsidie a todas las instituciones. Y él fue uno de los primeros que pidió justamente apoyo a la Fundación Rockefeller y a fundaciones mexicanas para que en tercios pudiera seguir adelante el Colegio de México. Pero todo, absolutamente todo, está contabilizado, no hay un peso que se haya perdido. Y eso yo le decía a nuestros amigos que están aquí, que eh, seguramente lo aprendió no solamente en la casa paterna, sino también lo aprendió cuando él justamente se va a España, bueno, primero a Francia y después a España, pero en España es donde vive casi en la miseria, o en la miseria prácticamente. Y hay una anécdota que ahí cuenta que un día para ahorrar dinero compró un saco de patatas eh, para... Poder eh, eh, solventar algunas semanas y se le ocurrió ponerle en la esquina de su casa, que era una casa helada, fría, y cuando se dio cuenta ya estaba germinando esas papas. No, así es que no sé si hayan, se haya puesto a plantar papas para poder sacar algún provecho, pero todas estas dificultades, todas estas formas de cómo uno va teniendo que aprender eh, eh, a manejar lo poco o mucho que tenga uno y sobre todo con esa mística, quizás, ¿no? ese peso que uno recibe hay que diríamos en el lenguaje de hoy transparentarlo no y aquí están estos hombres que ya desde esa época eran hombres a carta cabales y sobre todo muy honestos luego eh, hablando de lo que también decía eh, eh, víctor hay un punto que a los dos les interesa muchísimo y esa es la historia don alfonso no solamente Hombre, para mí don Alfonso no solamente es el gran hombre de letras, para mí es el más grande historiador, para mí es el más grande filósofo, para mí es el más grande de todas, muchas de las disciplinas que ustedes se pueden imaginar. Incluso hace muchos años hicimos un coloquio eh, sobre Alfonso Reyes allá en la Ciudad de México y un amigo filólogo decía que incluso él respecto a la retórica o alguna cosa de estas que él manejaba, se había adelantado por lo menos 50 o 60 años. ¿sí? Así era la agudeza y la inteligencia de Alfonso Reyes. En el caso de la historia también tiene una visión de la historia. Y aquí, como decía Víctor, se están las coincidencias y las diferencias, ¿no? Por supuesto, hay una carta de lo que está diciendo, hay un eh, sobre el juicio de Maximiliano o algo así, y le dicen, bueno, pero yo es que tengo en mi casa de los archivos de mi padre algo sobre el sobre Maximiliano, ¿No? Y es que de veras y algún día uh, fueran a visitar la capilla alfonsina verían toda esa documentación como hizo también los junco y todos los que están aquí que son unas verdaderas maravillas y todo lo que ustedes tienen en estas salas eh, todo lo que fue reuniendo y juntando don Alfonso justamente por el interés de la historia y aquí otra coincidencia es con fray servando él ya no pudo hacer muchas cosas don Alfonso siempre dejaba empezaba y luego dejaba una de las cosas que publica ya en España es justamente los textos que encontró, inéditos de Fray Servando Teresa de Mier, y los dio a conocer. Cuando llega a México y se hace cargo <coughs> del Colegio de México, él quería continuar eh, teniendo cosas, pero hay un español muy interesante, Miquel Iberges, que en la Secretaría de Hacienda descubrió inéditos de Fray Servando Teresa de Mier, que se dieron a conocer. Entonces, Miquel le pregunta a Don Alfonso si él todavía tenía materiales inéditos para que ahí los incluyera. Y otra vez volvemos al punto de coincidencias. Fray Servando es un personaje fundamental, pero yo creo que sigue siendo un personaje de mucho cariño, de mucho arraigo para todos los que son, sobre todo de Monterrey en lo particular y de Nuevo León en lo general. Y Fray Servando es una figura. Que de verdad a Junco y a Don Alfonso les apasionaron, bueno a Víctor también, ya ah, tiene un folletito, ya, <coughs> a este, ¿cómo se llama también? Ha, le ha picado por allí la, <laughs> eh, la inquietud. No, pero entonces eh, termino esta parte diciendo otra vez eh, las coincidencias, las diferencias y cómo sí se puede trabajar siempre y cuando se tenga un interés superior que en este caso es el interés de, de México poner en alto el nombre de México y sentirnos sobre todo orgullosos de este país que es México, que tiene cosas que ningún otro país tenga, inclusive los propios Estados Unidos. Tiene una riqueza cultural y sobre todo tiene a sus gentes que han hecho verdaderas proezas y han sacado, en verdad, grandes y grandes obras que son el orgullo, vuelvo a repetir, no solamente de nuestro país, sino quizás también de la humanidad. A lo mejor estoy exagerando por mi admiración a Reyes. Pero así lo siento y así lo veo. Y de hecho, fíjate, eso que mencionas de Fray Servando, yo creo que sí es una, fue una obsesión para ambos. Y yo creo que, me, pensando por qué, además del hecho de ser argumentado, porque les posibilitaba, les daba una, una idea de, 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 de construcción de, de una tradición cultural ¿no? y literaria para los dos. Eh, en el caso de Reyes fue muy fuerte. Él se obsesiona con Fray Servando desde. Desde la casa paterna, desde la biblioteca del general Reyes, que eh, tenía un ejemplar que ahora está en la Capilla Alfonsina de, de la Universidad de Nuevo León, eh, dedicado de, por Gonzalito, que Gonzalito es el primero que publica en Monterrey, eh, también recurriendo a familiares de Fray Servando, eh, la, la primera parte de la, las famosas memorias, ¿no? que es la apología del doctor Mier, la publica en la imprenta, irónicamente en la imprenta que, 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 que el propio Fray Servando trae de Londres. Y que es decomisada cuando arriban a Soto la Marina, que es lo detiene Joaquín Arredondo, que era el capitán de la región. Eh, es detenido Fray Servando eh, en Tamaulipas, se llevado a México y la imprenta se trae al… al y es la primera imprenta en Nuevo León, hablando del patrimonio, es nuestra primera imprenta. Y en esa misma imprenta, Gonzalitos publica en 1886 estas memorias, esta parte de las memorias, con un, una nota introductoria donde él, para mí es Gonzalitos el que, el que marca a Fray Servando como la figura. Eh, digamos, nutricia de la de la genealogía noulenesa. Este es el modelo de lo que tenemos que hacer. ¿no? Y entonces Reyes lee esa obra en, en su juventud, la tiene, la tiene con... Y es la edición que utiliza, la parte detonante que utiliza cuando está en Madrid, en la, la biblioteca Yacucho, que dirige el, el venezolano Franco Fombona, y creo que al publicar a, a Fray Servando en, en Europa... Era una forma también de legitimarse. ¿no? Este es mi ancestro literario, una persona que también tuvo un, una etapa, que también tuvo que exiliarse, que la historia nacional en este caso para los dos era dolorosa, reciente, ¿no? en el caso de Fray Servando, por el sermón que les mencioné que hace que lo expulsen de México, eh, en el caso de Reyes, la muerte violenta del general en el Palacio Nacional. Entonces, eh, eh, hay una cercanía emocional y vital, y, y creo que en Junco también con, con Fray Servando. ¿no? Fray Servando representa una figura de autor. Que es algo que, que, que fue precisamente lo que yo trabajé, en el sentido más simbólico del término, en el sentido de alguien que tiene una relación eh, particular con, con la obra que escribe. Francisco Mando siempre va a defender sus ideas, sus textos, aunque sean alocados, la mayoría lo son, hay que decirlo cierto, son eh, 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 muchas de una fantasía extraordinaria, pero él siempre va a defender, va a, poner, va, a poner un, va a tener una posición de autor y de autoridad sobre lo que dice, y creo que eso va a ser muy aleccionador, tanto para Reyes como para Junco. Entonces ahí está eh, esa obsesión que es cierto, los hizo buscar papeles, documentarse, es decir, por ejemplo, el más grande el, la biografía más hay que decirlo así, la biografía más extensa sobre Fray Servando ahora es la que hace Christopher Domínguez Michel o Michael, como quieran llamarle. Eh, pero por ejemplo, él tiene un error terrible cuando da, dice que Reyes conoció a Fray Servando en el Ateneo en 1910. En la, cuando estaban haciendo Enrique Sureña, Nicolás Rangel y Luis Urbina, la antología del centenario, lo cual es absolutamente falso, porque el mismo Reyes en Simpatía y Diferencia dice que en 1907 ya él convocó, hizo una junta de alumnos para pedir al Congreso de la Unión la reimpresión de la historia de la Revolución de, de la Nueva España que hizo que Fray Servando publicó en Londres en 1813. Es decir. Reyes conocía a Fray Servando desde la casa paterna, ¿no? muchísimo antes, y estaba luchando porque ese libro, que fue el primer libro que escribió, un, que publicó un regimontano, por cierto, hablando de datos para el día del patrimonio, se reeditara, no se había reeditado. Y la mitad de esa, de, de esa edición naufragó en un viaje a Buenos Aires, que, de, que Fray Servando le había enviado a Andrés Bello, eh, y entonces eh, era alguien que conocía mucho, muy, muy bien. Entonces, y a lo largo de su… él quería encontrar, por ejemplo, la traducción que Fray Servando se autoadjudica, que hizo en París y que en realidad no la hizo él, ¿no? en 1900, 1804, de La Talá, una novela romántica de Chotebrán, eh, que sería la primera, como la introducción al, al español de un discurso romántico, estamos hablando de 1804, y que re, eh, Fray Servando en su memoria dice que la, la hizo por encargo de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez es otro gran personaje venezolano, como Andrés Bello, también exiliado en París, un personaje muy interesante. Eh, y él dice que entre los dos, para sobrevivir, pensando en las penurias, ¿no? pues pusieron una escuela de español en París. Y, y como ejercicio, dice que Simón Rodríguez le pidió que tradujera este, esta novela. Y eh, Fraser Bando dice que la, y la traducción se perdió. Entonces Reyes estaba obsesionado con encontrar esa traducción, que finalmente se encontró. Y finalmente se demostró que no era de Fraser Bando, que Fraser Bando había mentido totalmente. Que era de, de como, como suponía Blanco Fombona, el, el de editor de la Biblioteca Ayacucho, donde publicaban las memorias de Reyes, porque Reyes puso en el prólogo. Y preservándose el autor de la traducción atalada de Chotebrán. Y ya en la imprenta, en la, en la prensa, Blanco Fomona le cambia, le dice no, <laughs> le pone este, fue Simón Rodríguez. Y des, años después Reyes recoge en simpatías y diferencias, me parece, ese prólogo, y dice no, amigo Blanco Fomona, es momento de decirlo, el, tradu, el, el autor es, o sea, <laughs> estaba peleando. O sea, al final tenía razón Blanco Fomona, pero bueno, eh, a mí me parece que independientemente de quién, si, quién fue o no, eh, el hecho de que Fray Servando, que además queda algo que dice Junco, no, con ese, esa voluntad regiomontana ¿no? de, 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 del yo por delante, ¿no? de decir yo hice esto, eh, lo hiciera, ya es muy simbólico y para ellos es muy, muy eh, operativo ¿no? en ese sentido, porque es realmente la figura de autor para los dos. Eh, para, eh, porque se están construyendo eh, en el ámbito, por supuesto, nacional los dos, pero también pensando en la relación local, y en el caso de Junco todavía más, porque su padre es un literato y un literato reconocido. Eh, en el caso de Reyes, porque también te quería, como lo hizo a pesar de su gran amor que tiene sobre, con su padre, el general Reyes, eh, su vocación es la distinción, de decir, yo no soy el general Reyes, ni voy a ser un político, ni voy a tomar venganza, eh, yo voy para literato, así dijo, lo, lo decía, el, el padre no quería tampoco que Reyes fuera eh, un, un escritor, no y, y, y quería que fuera también un abogado. No. Igual que Junco. Es decir, eh, ellos lucha, estaban luchando a nivel social, pero a nivel familiar también para consolidar sus vocaciones literarias. Entonces, Fray Servando es el ancestro. Y creo que es un poco el ancestro de todos nosotros, por eso no es chauvinismo, Alberto, es, es como interés, sí, está bien, está bien. todos defendemos nuestro terruño. ¿no? Yo también defiendo mi terruño, Puebla, ¿no? Entonces... Bueno, pero fíjate que hablando y, y pensando en voz alta sobre lo que dices de Fray Servando. Entre Junco y Reyes, yo creo que hay temas que a lo mejor son comunes y que no nos hemos dado cuenta. Mira, en primer lugar, ¿qué está haciendo Fray Servando? La búsqueda de la libertad, la independencia política. Entonces, tenemos un punto en contacto. Este país lo queremos libre e independiente. Y que justamente estos hombres nos dan esas banderas de decirnos cuánto nos costó, cuánto le costó a este país que se llama hoy México el haber. Justamente logrado su independencia y su libertad. Y resulta que tenemos dentro de esos valores a un regiomontano. Y ese se llama Fray Sermando Teresa de Mier. ¡Fantástico! ¿No? Y luego, además de todas estas eh, características, sabe pensar, aunque esté loco, como tú dices, pero bueno, eh, yo creo que era también parte de sus estrategias ahí, que tenía que, hombre. Eh, hacer a un lado la inquisición los censores y bueno muchas cosas pero bueno era un genio y luego una cosa que hoy cuesta mucho trabajo encontrar gente que piense no entonces bueno aquí tenemos un pensador un gran escritor y eso es eh, justamente eh, un tema muy importante pero fíjate pasando a, otra, a otro punto eh, a propósito de lo que hoy se conmemora de el patrimonio etcétera, la búsqueda de archivos, encontrar archivos, rescatarlos, rescatar sitios, ojalá se rescaten, aunque sea pongan una lápida ahí donde nació don Alfonso Reyes, aquí nació uno de los grandes humanistas de este eh, querido Monterrey, ¿verdad?, etcétera. Y fíjense nada más la obra que ha dejado don Alfonso. Esta ahora tenemos nada más 26 tomos de las obras completas de Alfonso Reyes. Me decía Alicia Reyes que es posible que salga un tomo más porque hay inéditos y de las cositas que se van editando cada día, ¿sí? Eh, tenemos hasta ahorita seis tomos de su diario, hay por lo menos 50 epistolarios, se editaron sus libros juveniles que son como ocho o nueve tomos, nada más de lo publicado, digamos, de su, son más de 50 tomos. <coughs> Esto realmente yo creo que pocos, pocos mexicanos lo pueden tener, yo no sé, don Alfonso, si algún día, Junco, algún día haya también la posibilidad de publicar su obra, una obra completa, eh, bien hecha, ojalá y estén aquí originales para que se, se cotejen, etcétera. Y esto es justamente parte de ese patrimonio que todos tenemos que cuidar porque desafortunadamente muchas veces se pierden, a veces eh, eh, se van a otros lugares, eh, se queman ¿Verdad? Vienen inundaciones o alguna cosa de estas y también otra vez se echan a perder. O a veces es la falta quizás de nuestro interés. Y aquí permítame contarles una anécdota que viene al caso, aunque es de otro personaje. Estoy ahora trabajando a Alfonso García Robles, otro Alfonso, que fue nuestro primer premio Nobel de La Paz y nuestro primer premio Nobel mucho antes que Octavio Paz su esposa que en, ya se había muerto don alfonso su esposa estaba preocupada que de dónde iban a quedar las cosas de su esposo en méxico nadie quiso la obra de garcía robles hoy está en la universidad de virginia custodiada bien cuidada por supuesto y está bien allá está pero son de las cosas que quizás propias y que no deberíamos dejar ir por muchas razones y que justamente por eso, ahora que aquí se tiene el acervo de Don Alfonso Junco, ojalá haya el interés cada día mayor eh, de que nos vayamos acercando a su obra. Y justamente una de las maneras de eh, recordarlos es publicando sus trabajos. Y a propósito de esto, eh, Don Alfonso Junco, porque además eran muy irónicos, tenían una fina ironía, que ahorita ya lo van a ver ustedes. Don Alfonso también publicaba y publicaba mucho. Don Alfonso, por supuesto, que también publicaba y publicaba mucho. Y fíjense lo que le dice Junco a Reyes. Lo que yo no tengo es ni la admirable capacidad de trabajo, que aquí se está, por supuesto, burlando, porque la capacidad de trabajo también la tenía Junco, de mi tocayo Alfonso Reyes, ni alguna editorial de empuje que esté pronta a absorber lo que le mando. Y así tengo en cartera. Ya completos, aunque sin organizar, más de siete libros, más unos diez libros que, que seguramente ya había publicado Junco, ya tenía para estos años del 53 una veintena. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo también hay esta ironía, picardía, ¿no? de decir, bueno, tú publicas mucho, tú tienes tu editorial, yo no tengo, aunque también la tenía, sí. pues sí. ya estaba ahí ábside. ¿no? <laughs> Pero bueno, eh, y por último, ábside. Esa es una gran revista que yo creo que también vale la pena sacar una buena antología. Eh, es hecha, como ya lo dijo Víctor, por dos eh, eminentes eh, curas de Michoacán, los Méndez Plancarte, continuada por don Alfonso Junco, y ahí se publica una cantidad increíble de textos, estemos o no de acuerdo, pero que forma parte del patrimonio nacional. Segundo, los Méndez Plancarte como Junco. Siempre invitaron a Alfonso Reyes a que publicara en ábsida, porque justamente engalanaba esa revista. Una figura tan querida como la de Reyes no podía faltar en Ábside, y siempre se publicó. Y además, yo traje un folletito, pero lo dejé en el hotel para enseñárselos. Los padres Mende Plancarte les publicaron justamente una edición preciosa en esas hojas color de rosa, con una. Hombre no me cabe la menor duda que los menos plancartes quisieran agasajar a don Alfonso haciéndole una edición de Homero en Cuernavaca preciosa, sí. porque ahí se publicó por entregas, pero después le hicieron un folletito lindísimo, precioso, ¿no? muy bonito, con una buena tipografía, buen cuidado, bueno, es un encanto de, de trabajos. Y ahí empieza a publicar dos cosas, la correspondencia de Alfonso Reyes con eh, Enrique González Martínez, con Fulché del Bosque, y se quedó algo que ojalá también algún día lo publiquemos: la correspondencia de Alfonso Reyes con Azorín, que ya la tenía mecanografiada, lista para que se fuera a la imprenta. Bueno, esto es, eh, eh, digamos, eh, parte de lo que ellos estuvieron haciendo. Y ya para ir cerrando y abrir un poco también el micrófono, no sé si tengamos tiempo, pero bueno, eh, decir eso, precisamente la, la, eh, complementando lo que decía Alberto, tendría Junco, yo creo fácil la posibilidad de sacar va, muchos tomos, pues, están sus artículos en el Universal, en el Excelsior, eso es un mundo por explorar, lo que hay aquí, eh, sus libros de historia, por supuesto, una obra vastísima y que nos daría otra dimensión, como decimos, de, de, porque eran los interlocutores de ese momento, es decir, por ejemplo, en el mismo, hace un momento Alberto hablaba de, de esta idea de México que tenían, cada uno le escribía de manera distinta, ¿no? Junco generalmente lo escribía con J en, en el asunto fonético así, y que Fraiservando, irónicamente, de nuevo el, el vínculo con ellos. Tiene un artículo sobre la X en México, de por qué usarla, ¿no? en 1824, por ahí. Entonces, desde ahí tenían ya eh, una complementariedad bastante interesante. Entonces, eran, Junco era muy leído, ¿eh? el, hay que decirlo, en el Universal y en el, como Nemesio en su momento, eran eh, grandes articulistas, columnistas que tenían una gran cantidad de lectores, que tenían una eh, retribución muy constante con ellos. Por ejemplo, pensando de nuevo en el, en, por ejemplo, Nemesio García Naranjo se lo, se lo comentaba aquí. A mira que está aquí hace uno o dos días, eh, a mí me sorprendió mucho leer en El, en el Porvenir, en Minutos 21, una visita que hace Nemesio García Naranjo, también muy amigo de Junco, Nuevo Leonés también, a dar una conferencia, la primera que hacía, de, su ex, de regresando a su exilio en Estados Unidos, en el Teatro Independencia, que ya no existe, que era el antiguo teatro, donde estaba el antiguo Teatro Juárez, que también se quemó, y donde de mucho tiempo estuvo el Cine Rex ahí en el, la Macroplaza, donde ahora está la Macroplaza, una conferencia literaria y fueron mil personas a verlo. O sea, me, estamos hablando Minutos 21. Eso ahora es imposible, no creo, ni siquiera en México, en la ciudad de México es decir, una conferencia literaria que, tenga, que llene un teatro de las dimensiones del Teatro Independencia, eh, eso nos habla de, de que eran autores que tenían una recepción muy fuerte, y Junco igual, eh, Junco lo menciona en sus cartas, eh, lo menciona en los pocos trabajos que hay sobre él, era un autor muy conocido en su momento, de hecho hay un registro videográfico, no, muy, no sé si lo has visto, está. En el 57, en inicio de la televisión mexicana, había un programa que patrocinaba una compañía de vinos eh, sobre temas nacionales y está grabado, se salvó porque se filmó sobre la, la cámara, o sea, es decir, el rollo de televisión, la, 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 la cinta de televisión se perdió, pero está grabado por una película sobre la cámara. Está, participan José Vasconcelos en la mesa, Alfonso Junco, que es el conductor, y Andrés Enestrosa. Entonces es interesante ver a un… Un vasconcelista de juventud como era Andrés Nestroza, que todavía representaba digamos, un pensamiento más liberal, un José Vasconcelos que ya está en el otro extremo y un Junco que también. ¿no? Están hablando sobre el petróleo y ahora podría ser eh, un tema muy, muy actual también, ¿eh? porque están hablando sobre si se benefició o no México con la nacionalización del petróleo a 20 años, es el 1957, 58. Entonces Junco era una figura muy importante en su momento, es decir, estaba ahí. Eh, claro, al paso del tiempo, al menos en el ámbito literario, sabemos que se ha construido una historia de una sola línea, pero sería interesante confrontarlo. Es cierto, yo también yo tampoco estoy muy. O sea, su poesía no, no me parece. O sea, a mí no, a mí no, no, me, no me llama mucho, pero, pero sí creo que es importante estudiar y remencionarlo. ¿no? Y aquí están, eh, con sus documentos, su, cara su vida, digamos, es, su registro como administrador de una revista, que uno aprende. Yo he sido director de una revista y sé que es un, un tremendo desafío, ¿no? Mantener una publicación y lo hizo 20 años y lo hacía muy bien. y mantenía todo, no, les los suscriptores, tenía un trato casi personalizado, eran muchísimos, con todo el país y aquí en Monterrey les pedía a sus hermanas que fueran a visitar doña fulanita, tal, no ha no suscrito, ve por favor habla con ella a ver qué le pasa, si le podemos dar un número gratis que, para que vuelva, así, ¿no? una lectora que vivía en la colonia María Luisa por acá que estaba al tanto, no, él estaba al tanto de todo, entonces es impresionante lo que uno puede registrar. Esos momentos que están aquí, o sea, es, es decir, ahí hay un gran trabajo por hacer. Ahora me estoy asomando y sí, está para muchísimo. Y de Junco apenas estamos conociendo una muy pequeña parte. Bueno, eso Con eso quisiéramos cerrar y invitarlos a que… No, ¿Cómo sí. Antes de que se me pase, sobre todo en el derecho. Aparentemente, don Alfonso no ejerció el derecho, aparentemente. Y, y parte de, las, de los mitos que corren es que no se interesó, y eso es una mentira. Él fue diplomático. Sus, sus eh, trabajos diplomáticos son excepcionales, pero además hizo una cosa magnífica que yo creo que solamente Bernardo Sepúlveda últimamente lo ha rescatado. <coughs> hizo un código por la paz, un código de la paz eh, que se, él casi lo rehace en 1936 y es una verdadera obra de arte jurídica. ¿no? Gracias. Pues muchísimas gracias y, 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 ah, no, si, no quieren... y si tienen preguntas, aquí Gracias a ella. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? Bueno, a ver. A ver yo, yo tengo una pregunta, pero yo le pido a alguna señorita o alguna señora si quiere leer un fragmento de un poema de Alfonso Junco. A, a lo mejor eh, no es la, eh, la época, no es, no es un contemporáneo, ¿no? Pero eh, si alguien. Aquí traigo justamente un poema que escribió en 1918. A ver. Este se llama El Panal. La vida es un vergel, las almas son abejas y en toda flor hay miel. Esta corola opaca de cansancio y hastío, este clavel de fuego, reventándose en brío, generoso y triunfal, esta azucena mística de candor ideal, esta opulenta rosa, donde hermosura y gracia cantan, riman, armoniosa, esta flor de humildes, violeta, dulce y pía, estas lindas campanulas de radiosa alegría, este agresivo sardo y esta marchita y mustia flor de desilusiones y de angustia. Todas tienen abeja recóndito dulzor, si tú sabes libarlas con pureza y amor. Abeja diligente, liba en todas las flores, y en cansancios y triunfos, sonrisas y dolores, miserias y hermosuras, hallarás santa miel. Y por qué no las piedras, deja al punto el vergel, y en instantáneo vuelo, y he de la clara excelsitud del cielo, y con sigilosamente un uncioso temblor, Entrate por el roto costado del Señor, ancha y perenne puerta, por nuestra injuria y por su amor abierta, que te lleve al augusto corazón celestial, secretísimo, intacto y adorable panal. Deja allí en casta ofrenda tu meliflo, te, meliflo tesoro. Cada gota de miel será de oro, por gracia del amado y así tendrás un óptimo caudal atesorado, en donde nada pueden carcomas ni ladrones. Torna muy luego a tus agitaciones, fecundas o cegadas y sapientes, y a cada miel renueva tus viajes diligentes, y entra y sal incesante por la llegada puerta, que por eso el amado quiso dejarla abierta. Y es la paz de la noche, y en tus nobles reposos ve a Ve a perderte en los claustros milagrosos de tu panal, y gusta su entrañable virtud, y anégate en idilios de misterio y quietud, y contempla y adora, y en arrobos de amor desfallece a los hondos regalos del Señor. Sí, la vida es vergel, son abejas las almas, y en toda flora hay miel. Abeja, hermana mía, liba en todas las flores la sagrada ambrosía. Y llévala al secreto corazón celestial y haz allí tu inefable y adorable panal. Alfon Junco Alfonso, enero 1918.